14 años del natalicio del profesor Juan Emilio Bosch Gaviño. El Partido de la Liberación Dominicana en La Romana se honra en conmemorar el natalicio del líder, guía, fundador y presidente adjunta del Partido de la Liberación Dominicana. Iniciamos este pequeño pero alto y significativo acto con el himno nacional dominicano. Escuchemos. Escuchamos el himno del Partido de la Liberación Dominicana. Hoy, 30 de junio, 114 años del natalicio. Resaltamos la presencia de nuestro presidente provincial, Teodoro Ursino Reyes, presidente municipal, doctor José Reyes, vicesecretario general Plutarco Pérez, presidente del PLD en Villahermosa, nuestro compañero Pedro Denis del Rosario, y también la presidenta en Guaymate, compañera Saturnina Herrera. Con ellos destacamos la presencia de los demás miembros del Comité Central, presidentes del Comité Intermedio, director distrital, regidores, demás autoridades y aspirantes a puestos electivos. Iniciar este acto, cedemos este micrófono al diputado, miembro del Comité Central y vicesecretario general, con la palabra de bienvenida al compañero Plutarco Pérez. La gracia por acompañarnos en este importante conmemorativo acto en reconocimiento y en memoria del natalicio del profesor Juan Bosch. Estamos llamados a entregar todo nuestro esfuerzo para cumplir con la obra que él inició. Cuando iniciamos esa obra, estaba convencido de que para completarla había que contar con hombres y mujeres que tuvieran la vocación de servicio y que supieran cuál era el papel histórico que debían cumplir en la nación dominicana. Dominicano que nos enseñó con su vida y su ejemplo que el Estado se va para servir. Y es el compromiso que nosotros tenemos como miembros del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuánta pena ha de darnos a los dominicanos, como vimos hoy un reportaje en el noticiario de la mañana? Mientras el gobierno de tu partido, Juan Bosch, estableció un sistema para que todos los dominicanos que tuvieran un accidente en las calles fueran tratados como seres humanos a través del sistema 911, donde iba un médico, un paramédico, iba un tanque de oxígeno y un vehículo digno para salvar la vida. Y hoy vimos en ese reportaje que eso ha colapsado por la ineptitud de un gobierno indolente que no sabe que eso significa la diferencia entre la vida y la muerte. Es un partido que ha demostrado muestra de que ha sabido dirigir los destinos de este país, y por eso hoy en cada rincón de la República Dominicana la gente dice estábamos mejor. Por eso hoy la gente quiere que en cada municipio, en cada distrito, que los próximos síndicos, los próximos directores y los próximos regidores se ha dirigido por el Partido de la Liberación Dominicana. Vámonos, Plutarco, ven de una vez. Buenos días, Plutarco Pérez. Un mensaje al pueblo de La Romana, ahora que estamos ya llegando a la recta final de la elección. Bueno, tú sabes que el Partido de la Liberación Dominicana en este fin de semana está trabajando en lo que es el proceso de inscripción de sus candidatos a nivel nacional, tanto en los municipios, en los distritos municipales, y además para la candidatura congresual igualmente. Creo que estamos viviendo un momento bueno. El partido está evaluando algunas alianzas que en los próximos días se darán a conocer, y el pueblo ya ha evaluado que este gobierno ha sido un fracaso total en todos los aspectos,
y por eso cada día el Partido de la Liberación Dominicana se prepara para ganar las elecciones, tanto en lo municipal, en lo congresual y en lo presidencial. Doctor José Reyes, un mensaje final al pueblo de La Romana para que se pongan claros ya que llegan las elecciones por ahí. Un mensaje de regocijo, un mensaje de esperanza, un mensaje de que trabajemos por recuperar nuestro pueblo y hacerlo grande. Y la mejor sombrilla política que hay ahora mismo en la República Dominicana sigue siendo el Partido de la Liberación Dominicana. Gracie Martínez, candidata a regidora por el Partido de la Liberación Dominicana en Guaymate. Su palabra en el día de hoy, ¿qué la motivó a llegar aquí? Buenos días, miembros de la prensa, todo el público oyente. Estamos muy agradecidos de estar aquí cumpliendo con nuestro rol del Partido de la Liberación Dominicana como candidata ya por el Partido de la Liberación Dominicana regidora del municipio de Guaymate. Queremos llegar para seguir motivando, haciendo el gran trabajo y el esfuerzo que el compañero Juan Bosch no motivó a seguir luchando. ¿Hay posibilidades de llegar? Sí, estamos trabajando, hay muchas posibilidades, con Dios mediante. ¿La quiere usted allá en Guaymate? ¿La gente la quiere? Bastante, muy buena aceptación. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Buenos días, Daniel Polanco. ¿Tus aspiraciones por el Partido de la Liberación Dominicana? Sí, buenos días. Estamos aquí dándole asistencia a nuestro compañero líder, profesor Juan Bosch, en este gran día tan importante para él. Y darle decirle de una vez sobre mis aspiraciones como regidor por el municipio de Villahermosa. Mi nombre es Daniel Polanco y queremos trabajar por nuestro municipio para darle lo mejor. Gracias. En nombre de la dirección del PLD, le damos la más sincera gracias y vamos a seguir hoy en la confraternidad PLDista. Buenos días y muchas gracias. Gracias.